Con la entrada en vigor del incremento de los 8 pesotes al salario mínimo en diciembre, también vendrá a la alza la tarifa de los taxis en Cancún, que será de 5 pesos. Aunque no hay fecha para que inicie a aplicarse, podrá ser en cualquier momento, una vez que se oficialice. El aumento estuvo proyectado a principios de año, pero a través de negociaciones se pospuso pero ahora va porque va, ya que a lo largo de este año se ha reducido hasta en un 30% el margen de ganancias de los chafiretes, lo que argumentan que les imposibilita realizar renovación de unidades y otros proyectos. En este polo turístico, aproximadamente 7000 unidades de taxis brindan servicio en la ciudad y en la zona hotelera, y se calcula que al menos 80000 personas al día ocupan este medio de transporte, que tiene una tarifa de arranque de 35 pesos para luego ir subiendo, de acuerdo al tarifario oficial. Pero una de cada tres unidades ya sobrepasaron su vida útil de servicio, así que los 8 pesos que le otorgaron al aumento al salario solo nos quedarían 3, digo si solo toma una vez al día una unidad de alquiler, pero agárrense que a partir de hoy 30 de noviembre serán liberados los precios de la gasolina. Qué significa que serán regidos por el mercado bajo la ley de oferta y demanda.